Mi nombre es Diego Alejandro Panés Osorio, nací en Pereira el 4 de julio de 1980, soy chef. Poco a poco hemos ido mostrándole a nuestros clientes, a nuestros comensales, nuevas tendencias gastronómicas, nuevas formas de ver la cocina, nuevas piezas, nuevas preparaciones. Manejamos técnicas vanguardistas de cocina, de alta cocina internacional. Los pereiranos tenemos un arraigo gastronómico muy paisa, ¿sí? Y cuando usted empieza a revisar esos orígenes de la cocina paisa, de la cocina antioqueña, pues se da cuenta que hay unas características claras, ¿sí? Como las cantidades, como las cargas proteicas y de carbohidratos en cada uno de esos platos, y eso se sigue conservando a través de los años en la dieta de nuestros clientes y de los pereiranos. Los últimos 10 años han sido muy significativos para la empresa gastronómica Pereira. Hemos visto cómo han abierto aproximadamente 10, 12 restaurantes en toda esta época. Hace 4, 5 años más o menos hemos estado despertando a la vanguardia gastronómica, hemos estado teniendo nuevas propuestas gastronómicas y la gente lo ha aceptado y ha tenido una muy buena receptividad frente al tema. Todos los días la gente se preocupa más por aprender a comer, por cuidar sus hábitos alimenticios y además por hacer de su comida un momento divertido y una verdadera experiencia. La gastronomía generalmente tiene un gustico, un gusto especial por el refinamiento, por la sofisticación. Entonces a la gente le encanta salir a vivir experiencias agradables, experiencias que los dejen marcados, y la comida es fundamental. Para mí lo más importante y que no puede faltar en ninguna mesa al momento de atender un cliente es el amor y la pasión que le ponemos a cada servicio. En lo que a mí concierne, que es el tema gastronómico y de entretenimiento, yo pienso que es momento para que recordemos todos esos momentos, esos personajes y esas experiencias que hemos tenido gastronómicas los pereiranos, ¿sí? Desde nuestro tránsito por la gastronomía de las haciendas, de las fincas cafeteras, de la gastronomía obrera, y el paso obligado por los primeros restaurantes que tuvo Pereira, las primeras personas que hicieron banquetes en Pereira, que tenemos que recordar, grandes banquetes, por los primeros restaurantes de alta cocina, por todos esos recuerdos gastronómicos que tenemos de olores, de sabores, de texturas. Todo eso tenemos que recordarlo. Los platos que han sido representativos en nuestra gastronomía, que la gente aún recuerda, en las calles, de los clubes sociales, de los grandes banquetes que se hacían. Entonces yo pienso que es un momento para hacer un homenaje a todas estas personas que contribuyeron en el quehacer y en el resurgimiento de la gastronomía pereirana.